nos acompañas a sintonizar con la música de las esferas y descubrir la armonía oculta en el universo? Síguenos en este apasionante viaje donde la ciencia, la cultura y el arte se entrelazan en busca de una comprensión más profunda de nuestra existencia y del asombroso cosmos que habitamos. ¿Qué crees? Bienvenidos a este video sobre la música de las esferas. Pitágoras es conocido por muchos como el padre de las matemáticas, pero sus ideas trascienden mucho más allá del mundo de esta ciencia exacta. Hoy exploraremos su fascinante teoría de la música de las esferas, y cómo sus ideas han influido en la música y la filosofía a lo largo de la historia. Pitágoras es mejor conocido por su teorema epónimo. Para entender su teoría y la música de las esferas, es importante conocer la figura detrás de la idea. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, nacido en la isla de Samos, en el año 570 a.C. en el siglo VI. Y se le atribuye la creación del término filosofía. Fundó una escuela filosófica y religiosa en Crotona, Italia, donde enseñó a sus seguidores su teoría de la música en sus últimos años de vida. Esta escuela se caracterizó por su enfoque místico, matemático y religioso, y sus enseñanzas abarcan una amplia gama de temas, incluyendo la teoría de los números, la música, la ética y la metempsicosis, reencarnación del alma. Enseñaba la transmigración del alma y el vegetarianismo, y sus seguidores lo consideraban un ser divino. La teoría de la música de las esferas fue creada por Pitágoras, quien creía que los planetas y las estrellas emitían un sonido inaudible para el oído humano. Esta música es creada por el movimiento de los cuerpos celestes en el espacio. Pitágoras pensó que el movimiento de los cuerpos celestes crea una especie de armonía universal que es esencial para el orden del universo. La teoría de Pitágoras de la música de las esferas ha tenido un profundo impacto en nuestra comprensión del cosmos. Su creencia en una armonía universal ha inspirado a científicos y pensadores a explorar las conexiones entre la música, las matemáticas y el cosmos. Como mencionamos antes, Pitágoras creía que los planetas y las estrellas se movían según leyes matemáticas y producían un sonido inaudible para los oídos humanos. Llamó a este sonido la música de las esferas y afirmó que representaba la armonía del universo. Creía que esta armonía podía expresarse matemáticamente y que era la clave para entender el universo. Afirmaba que las matemáticas y la música estaban intrínsecamente relacionadas. Según su teoría, las notas musicales corresponden a números enteros y proporciones matemáticas, y la armonía musical depende de la precisión de estas proporciones. La idea de la música de las esferas ha influido en la música occidental durante siglos. Los compositores barrocos, por ejemplo, a menudo usaban la teoría de Pitágoras en sus acordes, y muchos creían que la música tenía un efecto curativo en el cuerpo y la mente. Si te está gustando este video, por favor haz clic en me gusta y suscríbete, nos ayudas mucho para seguir creando videos interesantes. Recuerda que para nosotros es muy importante leer tus comentarios y saber qué crees. Además de su impacto en la música, las ideas de Pitágoras también han influido en la filosofía. Creía en la inmortalidad del alma y la importancia de la purificación y el crecimiento espiritual. La teoría de Pitágoras de la música de las esferas también ha influido en nuestra comprensión del mundo natural. Afirmó que la armonía del universo se podía encontrar en el mundo natural, y esta idea ha inspirado a artistas y pensadores a lo largo de la historia. Pitágoras enseñaba que la música tiene un efecto profundo en el cuerpo humano. Que ciertos tonos musicales pueden tener un efecto purificador en el alma y que la música debe usarse para curar enfermedades.
Las ideas de Pitágoras han tenido un impacto duradero en la música, las matemáticas y la filosofía. Su legado se puede ver en el trabajo de artistas y pensadores a lo largo de la historia. Desde las composiciones de Johann Sebastian Bach hasta los versos de Dante Alighieri, se han creado obras artísticas que intentan captar la armonía universal y la conexión entre el ser humano y el cosmos. Y sus ideas continúan inspirando a nuevas generaciones de académicos y artistas. Como ya mencionamos, Pitágoras también aplicó sus conceptos matemáticos a la música y descubrió que las proporciones de las longitudes de las cuerdas vibrantes producen intervalos musicales agradables. Creó un sistema de afinación basado en estas proporciones, que llegó a conocerse como afinación pitagórica. Es un sistema de afinación musical que se basa en la teoría pitagórica de la música de las esferas. En este sistema, la frecuencia de una nota está determinada por la relación entre las longitudes de dos cuerdas. Por ejemplo, una nota que está una octava por encima de otra nota tendrá una frecuencia el doble de alta. Este sistema de afinación se ha utilizado en la música occidental durante siglos y todavía se utiliza en la actualidad. Las teorías de Pitágoras sobre la música influyeron en muchos músicos famosos a lo largo de la historia, incluidos Johannes Kepler, Mozart y Beethoven. Kepler incluso escribió un libro llamado Harmonies Mundi, que intentaba describir matemáticamente la música de las esferas. La novena sinfonía de Beethoven también presenta un final coral que expresa la idea pitagórica de la armonía universal. Las ideas de Pitágoras sobre la conexión entre la música y las matemáticas también han influido en nuestra comprensión de la proporción áurea. Un ejemplo de esta proporción, para entenderla con facilidad es, imagina que tienes una regla y divides una línea en dos partes desiguales. Si la parte más larga es como 1618 veces más larga que la parte más corta, eso es lo que llamamos la proporción áurea. Es un número especial que parece gustarnos a las personas y se encuentra en muchos fenómenos naturales, incluidas las proporciones del cuerpo humano y los patrones de crecimiento de las plantas. Algunos compositores han utilizado la proporción áurea en su música para crear una sensación de equilibrio y armonía. Pitágoras enseñaba que la música tiene el poder de purificar el alma y conectarnos con lo divino. Esta idea ha influido en muchas tradiciones religiosas y ha inspirado la creación de música que busca elevar el espíritu y conectarnos con lo divino. La música de las esferas también ha sido interpretada desde una perspectiva simbólica y espiritual. Para muchos, representa la búsqueda de la unidad y la conexión entre la divinidad y lo terrenal. Se considera un recordatorio de la belleza y la perfección que existe en el universo, así como una invitación a contemplar y apreciar la maravilla de la creación. La filosofía de Pitágoras fue más allá de sus ideas sobre la música y las matemáticas. Creía en la importancia de los valores morales y éticos, y enseñó a sus seguidores a vivir una vida sencilla y virtuosa. Sus ideas han influido en muchos filósofos a lo largo de la historia. Por ejemplo, Platón creía que el universo fue creado según principios matemáticos, y que la música de las esferas representa la armonía divina del universo. El concepto de la música de las esferas también aparece en las obras de otros filósofos famosos, incluidos Aristóteles y Descartes. El legado de Pitágoras se puede ver en las muchas formas en que sus ideas han influido en la música, las matemáticas y la filosofía. Sus enseñanzas sobre la música de las esferas y la conexión entre la música y las matemáticas continúan inspirando nuevos descubrimientos y trabajos creativos. Las ideas de Pitágoras sobre la música de las esferas también influyeron en la ciencia. Su creencia en la armonía matemática del universo inspiró a Kepler a desarrollar sus leyes del movimiento planetario, que ayudaron a establecer la comprensión moderna del sistema solar. La afinación pitagórica también desempeñó un papel en el desarrollo de la acústica moderna y la teoría musical. Aunque la astronomía moderna ha descartado la idea de la música de las esferas como una realidad física, la noción de armonía y resonancia en el cosmos sigue siendo relevante en la astronomía actual. Se ha descubierto que muchos objetos celestes emiten ondas sonoras y vibraciones, aunque no sean perceptibles para nuestros oídos. Estas ondas, como las pulsaciones de estrellas o las resonancias de planetas y galaxias, revelan patrones y estructuras que pueden estudiarse mediante técnicas científicas avanzadas. Aunque la música de las esferas no se interpreta de manera literal en la ciencia moderna, los estudios sobre la resonancia y las vibraciones cósmicas encajan.
los astrónomos y físicos investigan las ondas sonoras emitidas por objetos celestes para comprender mejor la estructura y la evolución del universo. La filosofía de Pitágoras ha tenido un profundo impacto en el pensamiento occidental, particularmente en las áreas de ética y moralidad. Sus ideas sobre la importancia de vivir una vida sencilla y virtuosa han influido en muchos filósofos a lo largo de la historia. La música sigue siendo una forma de expresar el orden cósmico y la conexión con el universo. A pesar de sus muchos logros, Pitágoras no estuvo exento de detractores. Algunos filósofos, incluidos Empédocles y Heráclito, criticaron sus ideas místicas y algunos incluso lo acusaron de promover el secreto y misticismo excesivo, ya que los pitagóricos guardaban gran parte de su conocimiento en secreto y se proclamaban poseedores de una sabiduría superior. Esto generó sospechas entre algunos filósofos, quienes criticaron esta actitud hermética y la falta de transparencia en la enseñanza de los pitagóricos. La música de las esferas, aunque originada en la antigüedad, sigue siendo un concepto fascinante que ha dejado una huella en la historia, la ciencia y la cultura. Aunque la idea de que los cuerpos celestes emiten una armonía audible puede ser considerada una metáfora, la conexión entre la música, las matemáticas y el universo sigue siendo objeto de estudio y reflexión. Gracias por acompañarnos en este viaje por el universo de Pitágoras y la música de las esferas. Deseamos que este video te proporcione una apreciación más profunda de las conexiones entre las matemáticas, la música y el mundo natural. También esperamos que hayas disfrutado de esta experiencia y que te inspire a explorar y descubrir todo lo que el mundo tiene para ofrecer. ¡Hasta la próxima aventura!